¿Cómo andan? Soy Paz, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a hacer, ni más ni menos, lo que te imaginás y lo que tenés que recibir cuando te dicen galletitas de limón. Quiero agradecer a mi vecino Rubén, que tiene el limonero más hermoso del mundo y todos los años ligamos una cantidad exorbitante de limones. Así que dije, vamos a hacerle honor a este fruto tan noble y vamos a hacer lo que dije, chicos, las mejores galletas de limón del mundo. Bueno, vamos a hacer una batidora, las pueden hacer a mano, pero así van a quedar más friables, se nos van a deshacer, son como nubecitas de limón. Vamos a empezar en el detalle. Manteca pomada, o sea, blandita. Azúcar. Lo mejor que va a tener esta receta, la ralladurita de un limón. Juguito de limón. Y porque estamos trabajando con tan poquita cantidad, voy a poner el huevito ahora, así ayuda a que todo se integre bien en la batidora. Vamos a batir fuertecito hasta que se genere una cremita aireada y después vamos a integrar los secos y vamos a batir solamente hasta integrar. Una vez que está homogéneo, listo. Bueno, queda una mezcla bastante blandita. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle un film. Bueno, y ahora con el mismo film voy a darle como una formita cuadradita, simplemente para que después se me sea más fácil fraccionarlas. Y esto va al freezer hasta que lo toque y esté lo suficientemente durito para poder ser manipulado. Bueno, una vez que vemos que está lo suficientemente maleable para poder manipularlo, vamos a dividirlo en... Y yo voy a hacer 12 unidades, quedan 12 masitas de un muy buen tamaño. Asegúrense de despegarlo bien primero del film, así después las levantan muy fácil. Y ahora hacemos una pelotita y la pasamos primero por azúcar común y luego por impalpable. Esto le va a dar una costrita fenomenal. 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 Placa. Y le aplastamos un cachito. Esto es todo a gusto y piacer. Y voy a aprovechar, voy a poner un poquito de impalpable, así no se me pega tanto. Y repetimos. Bueno, y ahora las vamos a llevar al freezer por, no sé, 10 minutitos, así no pierden tanto la forma después. Y ya las cocinamos. Bueno, ahí estuvieron unos minutos hasta que yo las toco y veo que tienen cierta consistencia. No van a quedar piedra porque tienen bastante líquido, pero me conformo. Vamos a ir a un horno a 180, porque yo no quiero que se me caramelicen. Quiero que queden lo más blanquitas y amarillitas posible. Así que un 180. 10 minutitos, vamos viendo. Si ven que se empieza a caramelizar o algo, las pueden ir rotando según su horno. Eso sí, buscan que sean bien, bien, bien lindas de apariencia. Vamos a cocinarlas. Bueno, ahí salieron. Minutitos estuvieron, ni las di vuelta, ya les digo, entre 180 grados. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es enfriarlas y después, ¿adivinen qué? Bueno, chicos, hiper fáciles, deliciosas, hagan para llevárselas a su abuelita para tomar el té. Vamos a ver cómo quedan por dentro, son unas nubecitas. A ver qué onda. Chicos, tengan en cuenta, son
aireaditas, blanditas, úspido, blanditas. No comen con agua en comida. Tienen muchos videos de cookies que hicimos nosotros. Si quieren que sean más grotescas, como la de Levain, hay como dos videos atrás que hicimos. Si quieren que sean más crocantitas, tenemos el otro video de cookies. Pueden tunearlas como quieran, pero estas me parece que quedan divinas. Es una mezclita entre una magdalena cookie. Háganlas, si las hacen y las suben a Instagram, menciónennos, suscríbanse, dennos like y todo lo que ya saben. ¡Mua! Hasta el próximo video.